Han transcurrido 21 días desde la muerte de la modelo Nayar Abid. Hasta el momento, un puzzle policial que ha sido complejo de armar. Existen 13 líneas investigativas que llevarán al Ministerio Público a dilucidar qué ocurrió la noche del 7 de julio en el departamento donde vivía la mujer de 33 años junto a su hija de 4 y su actual pareja. Suicidio, homicidio o caída accidental. La familia, nosotros, los amigos, solamente queremos la verdad. Queremos para que ella pueda también descansar en paz, que se sepa la verdad, sea la que sea. El hecho quedó registrado en un principio como un suicidio, pero esa es una más de las hipótesis que maneja ahora el Ministerio Público. El cuestionamiento de los cercanos a la modelo es por qué no se investigó como un homicidio o accidente desde un comienzo. Víctima dos veces de lo que ocurre y del mal manejo de la situación, porque claro, esto ya podría estar esclarecido, ¿no? Y toda esta demora tiene lugar a propósito de que no se tomaron las gestiones y no se tomaron las medidas correspondientes en el momento que correspondía. Yo lo que percibo es un hermetismo de instituciones. Y los hermetismos de las instituciones son, bueno, están investigando y están haciendo un regio trabajo y mañana nos van a contar de que ya saben todo, porque los cuerpos de las personas, a ver, esto es otro tema, los cuerpos hablan, los cuerpos en las autopsias, de una u otra manera, aunque no quedaran rastros, siempre hay algo que indica algo. Una de las cosas que más ha generado dudas en el entorno de la modelo, como también en el abogado querellante que representa a la expareja de Nayar Abid, es el relato de unos testigos del hecho. Vecinos quienes, según quedó escrito en la querella criminal, sintieron el grito de un hombre en medio de lo ocurrido. Sintieron un grito de un hombre, pero que este último en ningún momento bajó a ver lo ocurrido o a asesorarse si Nayara estaba viva o muerta. A los testigos les llama poderosamente la atención porque resulta natural y obvio que cuando un familiar, algún vecino, pariente, conviviente, tiene un accidente o un suicidio o una situación de esta naturaleza, lo natural y obvio es que los familiares bajen a ver si está vivo, muerto o herido. Circunstancia que en la especie no aconteció. Otro punto de interés para la indagatoria es la mujer que llegó hasta el lugar una vez que ocurrieron los hechos y que habría dirigido la acción policial a informar la muerte de la modelo como un suicidio. Mujer que está identificada y posiblemente será contactada por el fiscal para conocer su declaración. Además, se dieron claras luces de que hubo una alteración del sitio del suceso. Al día siguiente vieron a la asesora del hogar muy nerviosa limpiando apresuradamente el departamento, cuestión que les llamó fuertemente la atención toda vez que extrañaron la ausencia de presencia policial para efectuar el estudio del sitio del suceso. Eso es evidentemente antes que el sitio del suceso fuera trabajado, ¿ya? Circunstancia que también deberá ser examinada, indagada, investigada por la PDI y el Ministro Público. La investigación sigue su curso en silencio, pero durante las últimas horas, Radio Bío Bío reveló una denuncia por amenazas en contra de la pareja de Nayar Abid, que había sido presentada en Carabineros de Viña del Mar por parte de la expareja de la modelo, quien dijo que el denunciado, Rodrigo del Valle, lo había llamado en reiteradas ocasiones para amenazarlo, en una de ellas incluso de muerte. Sin embargo, la Fiscalía Local decidió no investigar, lo que fue confirmado por el Tribunal de Garantía de la Ciudad Jardín.